Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Estamos igual? ¿Cansado? ¿Cansados de qué? Buenos días, Deli. ¿Cansados de qué? Ah, dice Melanie también. ¿De qué están cansados, chicos? Después de que no sea de la vida, todo está bien. buen día, chicos, buen día, Valentina. De despertar. Ay, no, tampoco, tampoco. Ah, ya. Pues sí, debes estar cansada, me imagino. Me imagino el viaje. Pues bueno, chicos. ¿Y por acá cómo están? ¿Bien? ¿Partieron la rosca? ¿No les tocó muñeco? ¿Sí? ¿No? Acá no, allá sí. Ay, no. Buenos días, Jorge. Ok, chicos, ya pasaron las 7:30. Ya saben que no se acepta a nadie más después de empezada la clase. Voy a compartir el plan de trabajo. A ver si me deja porque esto está un poco lento. Eso está un poco lento. Y ya se pasó. Ok, ahí. Ok, chicos, vamos a enfocarnos ya en la clase, por favor. Vamos a abrir el plan de trabajo. ¿Me puedes ayudar a leer el plan de trabajo, por favor? Fuerte para que te escuchen en casa también. Disciplina, pensamiento matemático 3, profesor Karina Hernández.
De hecho, sí, el 10 de enero del 2019, región 90 minutos. Tema: educación ordinaria de la hipérbola con centro de la hora del objetivo. Interpretar la ecuación de la hipérbola. Actividades: lea el detalle plan de trabajo. Introducción: recordar el reglamento y controlar el supervisor. Participa en clase. Por el caso para ti, en clase con él. ¿Cuáles son los elementos de la hipérbola? Desarrollo: introducción. Introducción a la ecuación ordinaria de la hipérbola. Ecuación estructural de la hipérbola. Presentar el ejemplo y presentar la actividad. Cierre. Comunicó el tema. Para realizar la actividad, tenía un punto de para el mismo. Aquí hay un cliente que lo que hace es buscar los voluntarios por escribir un cargo y lo que a la casa. Y no explicaré todo el día. Yo realizo la actividad de la mujer. Yo también lo hago por lo que yo, la actividad de la mujer. Tienes Ok, hasta ahí. Gracias. Ok. Ay, eso está muy lento. En donde dice enlaces, esta gráfica de la hipérbola es otra gráfica que le hicimos la clase pasada. No la vamos a volver a hacer. Vamos igual a recordar esos elementos de la hipérbola, ¿vale? Solo que la nueva ecuación va a cambiar un poco. Va a cambiar, pero como lo hemos hecho en con las otras cónicas, con la circunferencia, con la elipse y la parábola. Solo le vamos a agregar dos letras más que ahorita ustedes me van a ayudar. Permítanme y leo algo más. ¿Puedo entrar a la clase por falta de internet? No. Sí, así es, Melanie. Puedes enviar con justificante tu actividad de hoy y la de el viernes. ¿Vale? Por favor. Ok, chicos. Entonces, vamos a guardar ya nuestro celular. Vamos a guardarlo y vamos a abrir nuestra gráfica, la que hicimos la clase pasada, donde están los elementos, ¿vale? Hoy es ese es el título del día de hoy. Vamos a ver la ecuación ordinaria de la hipérbola, pero ya su centro va a ser fuera del origen. Algo que hemos visto mucho en estas cónicas es que al centro le llamamos ¿con qué letra? Para las coordenadas. Muy bien, H, K, ¿vale? El centro de la hipérbola le vamos a llamar igual H, K. Son letras pues destinadas para el centro de estas cónicas. H, K, ¿vale? H, ¿qué coordenada es? ¿A qué eje le corresponde? Muy bien.
poner aquí de otro color. Muy bien, Melanie. Ah, vamos a estar poniendo las participaciones. ¿La clase pasada te quedaste con la hojita, Ashley? ¿Cómo? Ah, la antes pasada, la que fue presencial. Ah, sí, porfa. Con la fecha de hoy me la das al final, que se me olvidó la clase pasada pedírtela. Si no quieres, pues bórralo, pero no pasa nada. Ah. No, eso es parte del reglamento que de hecho no lo recordamos. Cuenta como reglamento, es algo que ustedes deben hacer. El reglamento nos dice que hay que leer con detalle el plan de trabajo y tú nos colaboraste el día de hoy. Pero la participación es de la clase, ¿vale? Que de hecho sí nos faltó un poco recordar un poco el reglamento. Pues para los que están presentes, me parece que hasta el final entraron algunos. Digamos, los acepté 7:30 en punto. Por favor, chicos, en las próximas clases, a entrar un poco más temprano, ¿vale? Repito, la puntualidad no es llegar a la hora que se les pide, es estar un poco antes. Ustedes no llegan acá. A veces sí. Pues esto también depende porque pues algunos tienen su dispositivo y se les calienta, entonces prefieren que descanse su celular o tablet o lo que sea y vuelven a entrar porque la plataforma es pesada, la aplicación. También, aparte. Entonces, adelante, Miss. Entonces, chicos, por favor, la puntualidad. Vale, entonces tenemos que HSX, por lo tanto, K es parte de qué eje. Muy bien. Hasta el momento, los que han participado, las que han participado en línea son Melanie y Tania Chávez. ¿Vale? Y los que estamos aquí, Saúl. Vale, dime. Vale, sí. Jime. Ok. Entonces, esto lo tenemos claro. ¿Cómo es la ecuación de la hipérbola con centro en el origen? O sea, lo que vimos la clase pasada. ¿Quién me la dicta, por favor? ¿O quién la escribe también en el chat? La horizontal. Bueno, voy a dejarla acá. Igual. Vale. Hay una ecuación que vimos muy parecida a esa, no sé si la recuerden, que es la de la elipse. ¿Sí recuerdan la fórmula de la elipse? Así es. ¿Vale? Esta va a ser muy parecida. Estas dos ecuaciones son muy parecidas, lo único que las diferencia es que en la elipse es más y en la hipérbola es menos. ¿Vale? Entonces vamos a agregarle a esta ecuación para cuando su centro no es 0,0, sino un valor en h, k a esta ecuación. A x la va a acompañar ¿qué letra? ¿La letra h o la letra k? ¿Vale? Siempre.
Entonces la ecuación la voy a poner por acá a un lado, si se ve. X siempre le va a restar menos h, ¿vale? Y esto va a estar elevado al cuadrado sobre a cuadrado menos, esto es lo que es la diferencia de una elipse. Si aquí es más, sería una elipse. Si es menos, pues es una hipérbola. Y Y, ¿quién la acompaña? K, menos K al cuadrado sobre B cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Siempre. Muy bien. Jorge también participó. Ash. Jorge Ruiz. Y así nos quedaría la ecuación ordinaria de la hipérbola ya con centro fuera del origen. ¿Mucho sueño? ¿Me recuerdas cuál es A? ¿Qué, a qué es igual a A? ¿Cómo? ¿Pero sabes qué es A? Sí. Chale. ¿Y por qué no tomaste apuntes o trataste de recuperar esa clase? Muy mal. Chicos, ¿quién es? Distancia, ¿vale? Esos van a ser distancias. ¿De dónde a dónde? Sí. ¿Distancia de dónde a dónde? El valor de A. Más o menos, ¿ves? Del centro a cualquier vértice, ¿vale? Del vértice 1 al vértice 2 va a ser 2A, porque sería doble la distancia, ¿vale? Entonces la distancia del centro, que sería H, K, a algún vértice. A cualquier, bueno, Tania también prueba, se acercó un poco, pero es del centro a algún vértice, ¿no? No a cualquier punto, sino a algún vértice. Y Mateo también participó, vértice 1, vértice 2. Los que han participado, Mateo y Tania Trueba. ¿Vale? Ok. Gracias, chicos. ¿Vale? Del centro a algún vértice. Y la distancia entre los vértices va a ser al vértice 2. Recordemos que ahí es el doble de esta distancia, dos veces A. ¿Vale? La distancia entre los focos, ¿cómo la llamamos la clase pasada? 12. Dos veces C, pero C minúscula. La C mayúscula es de el centro. ¿Vale? Dos veces C quiere decir entonces que del centro de la hipérbola hasta algún foco es solo una C. Ya entre los dos focos, que debe ser la misma distancia, es doble C. ¿Vale? ¿Estamos claros, chicos? Muy bien, Alex y Mateo. Alex. También, porfa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, chicos? Es de la clase pasada. Ahora lo que le vamos a agregar es que el centro no va a ser 0,0, sino h, k. O sea, va a tener un valor en el eje X y un valor en el eje Y. Vamos a poner un ejemplo.
Voy a borrar esto, esto lo vimos la clase pasada, lo que agregamos. Ah, voy a recordar también cuál es el eje transverso. Eso lo vimos también la clase pasada, están en los elementos. Eje transverso. El eje transverso es o sea, la línea que está del vértice a vértice, ¿vale? El eje es como, pues, eje X y eje Y, es una línea. Entonces, la línea o distancia que está entre los vértices, o sea, esa línea, ¿vale? Ese es el eje. Voy a hacer igual aquí la gráfica para que no se me pierda. Voy a ubicar ya el centro en otro punto, ¿vale? Ya no va a ser aquí. Por ejemplo, aquí ya está este centro, el vértice está por acá, por lo tanto, el otro vértice debe estar como a la misma distancia. Más o menos así. El eje transverso va a ser la línea que va de vértice a vértice. ¿Vale? Es una línea. ¿Listo? El eje conjugado, ¿cuál es la otra línea? Es otra línea. ¿Cuál sería? ¿Cómo? No. Es otro. En los elementos puse eje conjugado. Muy bien, de B1 a B2, B mayúscula, va a estar así como si fuera el eje Y, ¿no? Pero es para estos dos ejes. Entonces va a estar de manera perpendicular. Este va a ser el eje conjugado. Conjugado. Y este de acá, lo hubiese hecho con otro color, el transverso. Transverso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde les voy a dar las medidas de esos ejes, que es más fácil. ¿Por qué? Porque en uno puedo calcular A y en otro puedo calcular B y esos son los únicos datos que necesito. ¿Listo? Vamos a poner este ejemplo. Ejemplo 1. Calcular la ecuación de la hipérbola. Con centro menos 1,3 eje transverso de 6 unidades y eje conjugado de 14. Graficar. Vamos a graficar también el problema. A veces hay muchas fórmulas
para hallar la respuesta, o en esta ecuación de la hipérbola, pero con fórmulas. Yo lo que a ustedes les sugiero, usualmente porque a veces nos parece más fácil o visual, es graficar, ¿vale? ¿Para qué? Para saber dónde está el eje conjugado, el eje transverso y ahí indicar las medidas. A veces las fórmulas, como pues son fórmulas, no es fácil de aprendérselas, pues es más difícil. Entonces siempre les digo, vamos a graficar. Voy a borrar esto, chicos. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar donde vamos a reemplazar valores. En este caso, voy a poner de otro color, ¿cuáles son los valores que vamos a cambiar? ¿Y cuáles son los valores? Esto sí es pregunta. ¿Cuáles son los valores que nunca se cambian en una ecuación? Muy bien. O sea, estas letras son las que no vamos a cambiar. Las que vamos a hallar son H, K, B y A. ¿Vale? Esas son las que cambiamos. Y mantenemos la ecuación. Mantenemos esta ecuación así tal cual, solo vamos a cambiar esos valores que hallemos con los datos. ¿Vale? Entonces, tenemos el centro, menos 1,3. ¿Dónde está menos 1,3? Primero hallemos, ¿quién es menos 1? ¿Está sobre el eje X o sobre el eje Y? Vale. Está en la parte derecha o en la parte izquierda. Izquierda, ¿vale? ¿Estamos bien? Menos uno está como por acá. ¿Dónde está 3? ¿En X o en Y? ¿Arriba o abajo? Muy bien. Uno, dos y tres. Subo hasta 3, camino hasta menos 1. Y está. 3 menos 1. Ahí va a estar el centro de esa hipérbola. ¿Vale? Entonces, el eje transverso de 6 unidades. ¿Cómo estaría el eje transverso? ¿Horizontal o vertical? Horizontal, ¿vale? De 6 unidades. Entonces, aquí ya hay una unidad. Dos, tres unidades, ¿vale? Llego hasta acá. Como el eje transverso, pues debe pasar, ¿vale? Su centro va a ser el centro, dicho de manera redundante, ¿vale? Que valga la redundancia, va a estar en el centro, por lo tanto, va a estar dividido en dos partes, 3 y 3. ¿Listo? Va a ser 3 para acá y 3 para acá, horizontalmente. Aquí está un... por acá, más o menos. ¿Vale? Ustedes con su cuaderno va a estar mucho mejor. Serían 3 y 3. Con ayuda de sus cuadrículas, yo creo que con esa dimensión, cada unidad que sea una cuadrícula de ustedes. ¿Cuatro qué? ¿Qué? Dígale que qué. No, si quieren, te ayudo con la gráfica. Ajá, con la cuadrícula ya está mejor. Sí. Si quieres, nada más ubique el punto para que no tengas tanta gráfica, pues. Pues, como así y así, por aquí marcas. Haz primero la cruz. Exacto. Vale, luego son 3, 3, ok.
Y luego 7 y 7, muy bien. Estamos bien hasta ahí con el eje, falta el eje transverso. Son 3 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia la derecha. Muy bien, Luca, el eje conjugado, entonces, ¿cómo va a estar? Vertical, ¿vale? Antes de continuar con el eje conjugado, entonces aquí, ¿qué va a estar? ¿Recuerdan desde dónde iba hasta dónde iba el eje transverso? Muy bien. Entonces aquí va a estar vértice 2, voy a ponerlo en grande, vértice 2 y vértice 1. Esto es como dato importante. Y del eje conjugado va a ser, como ustedes dijeron, de manera vertical. Gracias, Raciel. También, sí, del vértice 1 al vértice 2, o el vértice 2 al vértice 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas unidades hay que poner arriba y hacia abajo si son 10, 14? Son 7. Arriba y 7 abajo. Si no les cabe, no pasa nada. La idea es que se vea más o menos. ¿Vale? Supongamos que hay 7 y 7. La idea es que con esto nos guiemos. Ya de aquí sabemos que del vértice abre para acá y del otro vértice abre para acá la grafa. Esa es la grafa. ¿Vale? Ya lo que queremos hacer es la ecuación. ¿Quién sería, chicos, quién sería A? ¿Saben quién es A? Es lo que le pregunté. 3. ¿Vale? A, recuerden que no va de vértice a vértice, sino del centro a vértice, va a ser la mitad. Básicamente es la mitad de estos, de esas medidas. ¿Listo? A va de vértice a centro. Cualquiera de los vértices que tomemos hacia el centro debe tener la misma distancia. Por lo tanto, pues A, si quieren pongámoslo acá, A es igual a 3. ¿Vale? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora? ¿Seguros? ¿En casa alguna duda sobre esto? ¿Por qué A es igual a 3? Gracias, Kareli. Gracias, Alex. Gracias, Vale y Tania Chávez. Gracias, Mateo. Muy bien. ¿Sí? Acá. Del centro al vértice son 3, aquí iría. ¿Del centro cuenta siempre? 1, 2, 3. Ahí sí está bien. De aquí centro, 1, 2. Vértice 2 estaría por acá. ¿Vale? Son 3 y 3. Muy bien. A es 3. Necesitamos también B. ¿B cuál es? 7. ¿Por qué? Porque el eje conjugado va de B mayúscula hasta la otra B mayúscula, ¿vale? De B1 a B2, ¿vale? La mitad es B minúscula, eso lo vimos la clase pasada. Del eje conjugado, básicamente la mitad del eje conjugado es B minúscula. ¿Listo? Entonces, en este caso, como es 14, es 7. ¿Listo? También vamos a cambiar H y K. En este caso, ¿quién es K y quién es H? ¿O quién es H y quién es K? Muy bien. H es menos 1 y K es
3. ¿Vale? Esos son los valores que voy a cambiar en la ecuación. Y ya estaría. X menos H. ¿Quién es H? Menos 1. Así como está, lo pongo. A veces lo encerramos en paréntesis para que no separemos los signos, ¿vale? Al cuadrado. Sobre A cuadrado, ¿quién es A? 3 al cuadrado. Menos Y menos K, ¿quién es K? Al cuadrado. Sobre B al cuadrado, ¿quién es B? 7 al cuadrado igual a 1. Muy bien. Y aquí pues vamos a resolver los cuadrados y ley de los signos, ¿vale? Menos por menos. Sería x menos por menos más 1 todo al cuadrado sobre... Menos, aquí no hay nada que hacer, y menos 3 al cuadrado sobre igual a 4. Y ya está. Esa es la ecuación. ¿Vale? Esa es la ecuación ordinaria en este caso de la hipérbola dado su centro y sus ejes conjugado y transverso. ¿Tenemos alguna duda, chicos, en casa y aquí? ¿Duda, pregunta sobre algo de esto? En casa me dicen algunos que no. ¿No? ¿Dudas? Pregunta, chicos, si se les dice semieje transverso, ¿ustedes qué entienden? Bueno, semieje nada más. ¿Qué entienden? La mitad. ¿Vale? A veces no van a encontrar eje completo, sino semieje. Entonces, semieje va a ser, en este caso, pues B, sería A o B. Solamente porque es eje es completo y el semieje es la mitad. Y la mitad es del eje transverso, sería A, y del eje conjugado. Del eje conjugado sería B, la mitad. Entonces, si le dice semieje transverso, sería A. Semieje conjugado sería B. ¿Vale? ¿Pregunta? ¿Duda? Ah, gracias, vale. Así es, la mitad. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Relacionado con la clase anterior y luego les dejo un ejercicio con esto, ¿vale? Este ejercicio que vamos a hacer, que nos faltó la clase pasada, es a partir de la ecuación sacar los elementos. Recuerden, aquí tenemos algunos de esos elementos que graficamos y obtuvimos la ecuación. Lo que vamos a hacer ahora a partir de la ecuación, ver cuáles son estos elementos, ¿vale? Podía ahorrar, ¿verdad? Ok. Ya ahorré, ya sé. Por eso dije, podía borrar. Porque ya borré. Si me haces el favor, para que lo resuelvas, si lo quieres volver a escribir. Ah, está bien, me alegro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, tenemos la siguiente ecuación de la hipérbola, ¿vale?
¿Cómo sabemos qué es hipérbola y no elipse? Muy bien. En casa también, ¿cómo sabemos que no es hipérbola, que es hipérbola y no elipse? Chicos, en casa. ¿Nadie? Valentina, Elian. No tanto. Felipe, Ariana, Alex, Tania, Tania Trevi, Tania Chávez. Eso lo dije ya iniciando la clase. Diferencias entre la ecuación de la elipse y de esta que es la hipérbola. Me olvidé el nombre. Mauro. Recordamos la diferencia entre la ecuación de la elipse y la ecuación de la hipérbola, porque esa no es una elipse. ¿Cómo? Esa ecuación que está ahí, del ejemplo 2, debajo, ¿por qué no es una elipse? ¿Por qué no es una elipse? Ponte tu cubreboca bien, por favor. Eso no lo vimos, eso lo dije al principio de la sesión. No. ¿Por qué signo? ¿Y cómo debe estar en la elipse entonces? No sabes. Vale, la elipse siempre va a ser más. No, ya muy tarde. Chale. Vale, ponte tu cubrebocas bien, por favor. En la elipse, chicos, recordemos, ya lo había mencionado también aquí, aquí va a haber siempre más. En la hipérbola va a ser menos. Esa es como que la diferencia entre esas dos cónicas, ¿vale? Los que están en casa, ¿estamos claros? Si yo pusiera aquí más, por lo tanto, sería una elipse. Si va menos, es lo que estamos viendo ahora, es una hipérbola. No, no lo cambiamos. Ya elipse lo vimos, estamos ahora. Así, vamos a hallar. Ese está fácil porque no tiene H, K, por lo tanto, ¿su centro está dónde? ¿Vale? Entonces, aquí no hay que hallar H, K, o bueno, si podemos poner H, K, sabemos que es 0,0. Hallar centro, que ya los hallamos, centro. Focos. Vértices. Y me parece que ya. ¿Vale? El eje conjugado sale de un valor acá, pero voy a poner eje conjugado. Pero sale de ahí, ¿vale? ¿Quién es? ¿Qué valores necesitamos? Pues necesitamos A y B, ¿vale? Eso me va a ayudar mucho. ¿Quién es A en esta ecuación? Muy bien, A cuadrado, ese es A cuadrado. Entonces, ¿A quién sería? ¿Vale? A cuadrado es 25, nada más sacamos raíces en ambos lados para saber quién es A, que sería 5. Muy bien. ¿Quién es B? B cuadrado
144, por lo tanto, B es 12. Ahí. ¿Vale? 12 por 12, 144. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿De dónde sacamos A y B? ¿En casa? Ok, gracias, Alex. Muy bien. Por lo tanto, ¿y el centro cuál es? El centro, como aquí no vemos algo que acompañe X y algo que acompañe Y, es 0,0, ¿vale? Su centro está en el origen. ¿Eso sí está claro, chicos? Si no hay un valor que acompaña a la X y un valor que acompaña a la Y, su centro es 0,0, o sea, en el origen. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos por lo menos el centro. Vamos a hacer la gráfica. Una gráfica como esbozo, ¿vale? Que nos ayuda a hallar esos elementos. Entonces, el centro va a estar justo aquí. A, por lo tanto, va a estar 5 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia la izquierda. ¿Y qué me ayuda a, en qué me ayuda a buscar a qué elemento? ¿Sí? ¿Qué elemento me ayuda a buscar ese valor de A? Muy bien, Raciel. Los vértices, ¿vale? Entonces aquí va a estar el vértice 1 y el vértice 2. Entonces, ¿qué valores tendrían los vértices? Coma en coordenadas. Recuerden que ya son puntos, son en coordenadas. 5,0, como están sobre el eje X, siempre va a ser 0 en Y. Y el vértice 2, entonces sería. Muy bien. Excelente. Para el foco necesitamos hallar C. ¿Vale? Y utilizamos el teorema de Pitágoras. Recuerden que les dije el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. ¿Vale? Para hallar C, pues tengo B y tengo A. Y E cuadrados también ya los tengo. Entonces, C cuadrado va a ser igual a 144 más 25. ¿Cuánto es 144 más 25? C cuadrado es 149. 69, gracias. Y saquen la raíz cuadrada de ambos, bueno, de C cuadrado es C. Entonces C es igual a 3. ¿Vale? Con el C podemos hallar la distancia entre los focos. Entonces son 3 unidades para acá. Y 3 unidades para acá. ¿Cómo serían las coordenadas del foco en la parte izquierda? Si son 3 unidades para la izquierda. ¿Estamos bien? Menos 13. Coma 0. Y el foco 1 va a ser ya el
hacia la derecha, 13,0. Falta el eje conjugado, pues eso me lo da B, que va acá arriba y acá abajo. Como ves, de el centro hacia arriba, pero del centro hacia abajo me falta. Ahora, cualquiera de los dos, ese es B, cualquiera de las dos distancias. Pero como ves, 12, el completo sería el doble, que sería, muy bien, el eje conjugado sería, ¿dónde lo pongo? Ya puedo borrar esto, que ese es de lo anterior. Entonces aquí habrían 12 unidades y 2 unidades. Por lo tanto, sería eje conjugado 24 unidades. Y ya. Muy bien, gracias Raciel y gracias Alex por sus participaciones. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Seguros? Mauro, ¿alguna pregunta? Vale, esto es de la clase pasada, que igual les di estas fórmulas. Esta fórmula aparece de la anterior que vimos, que era b cuadrado igual a c cuadrado menos a. Solo pues cambié valores, ¿vale? Despejé en este caso nada más c. Entonces, vértice está relacionado con A y con el eje transverso. El eje conjugado es dos veces B. El semieje conjugado es solo B. El foco hay que hallar C. La distancia entre los focos va a ser 2C. Y el centro, pues me lo va a decir los números que acompañan a X y a Y, al ladito, ¿vale? De esta forma. Si no acompaña ningún valor, entonces su centro es el origen. Vamos a hacer un ejercicio entonces, chicos, ya para poder calificarles. Con ¿dónde lo pongo? Esto no vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio como ese, sino como el anterior, ¿vale? Con el anterior, que es hallar la ecuación, dado algunos datos, ¿vale? Necesitamos A, necesitamos B, H y K para este ejercicio. Es para que me dé tiempo, porque a veces no me da tiempo a calificarles a todos. A ver si hoy sí cumplimos esa meta. ¿Puedo borrar el ejercicio? Este lo van a hacer ustedes, ¿vale? Tenemos que hallar la ecuación de la hipérbola hallar la ecuación de la hipérbola con centro
4 coma menos 2. Eje transverso de 8 unidades y eje conjugado de 6. Perdón, y eje conjugado de 10 unidades. ¿Vale? Solo tienen que recordar cuál es el eje conjugado, cuál es el eje transverso, qué valores me ayuda a hallar para la ecuación A o B, quién es H y quién es K. Y ya. Y graficar como un esbozo, ¿vale? ¿Puedo borrar esto? Para que no haga tanta distorsión visual. Ahorrar todo esto, chicos. Por acá sí. En casa. Esto. Gracias. Muy bien. Sí. Exactamente. Sí. Por favor, colócate y en el cubrebocas. Se te baja o te lo acomodas más. Ok, chicos, voy a pasar lista y luego ya me pongo a calificar, ¿vale? Ok. Por favor, bien presentar algunas imágenes que me han enviado, chicos, no se ve tan claro, porfa. Ordenado, que identifique que sí pudieron hallar A, que identifique que sí pudieron hallar B, la gráfica. Aunque sea un esbozo, que se vea claro cuáles son los datos. El centro bien ubicado. Ya sabemos ubicar los centros. Bueno, puntos en el plano, según yo. Y al final, pues la ecuación, que se vea la ecuación, ¿vale? Entonces, eso es lo que les pido para esta actividad. Muy ordenados sus ejercicios que se entienda para poder calificarles. Si puedo llamar listo, que acá no sé por qué está tan lento esto.
Ah, no, bueno, aquí 25, sí, aquí 25. Bueno, Bien. aquí se entiende que no voy a poder pasar Sí. tanto. Sí. Ay, Dios, qué computador. Creo que me va a tocar llamar a listas del celular. Se está tardando. Sí, mi querido. 1000 años después. Centro. Ah, sí, perdón. A ver si escribe. Ya. Está bien lento. Permíteme a ver si puedo. Ay, no, creo que me va a tocar llamar desde el celular. ¿La qué? La calificación, sí. Muy bien. Excelente. Voy a subir tu calificación a EDUCAP. Y permítame, llamo lista desde mi celular porque la compu está muy lenta. Adelante. No, no he podido. La ecuación sí. A ver si puedo así. Hoy es 10. Okay, ya estuvo. Llamo lista, Melanie. Gracias, Mel. No puedo, mis. Oh, yo. No, no sé cómo hacerle, Melanie, para que me envíes la actividad. Entonces tendrías que enviármela a EDUCAP, ¿vale? Porfas. Nicole. Y porfa. Esto para todos, los que me envíen actividad a EDUCAP debe ser con todos y los apuntes, ¿vale? Los que califico durante la clase, pues obviamente la actividad, algunos me envían sus apuntes, también los estoy revisando, pero bueno, me concentro en la actividad. Para los que me envían ya en EDUCAP, sí lo quiero ver todo, ¿vale? Entonces está Nicole, no está. Alonso. Alonso. Saray. Saray.
Elizabeth, Jime, Jimena, presente. Tania Chávez, gracias Tania. Uciel Cortés, gracias Uciel. Itzel. Y estoy empezando a recibir. Itzel no está. Saúl, gracias. Les faltó poner que están de manera presencial. Valentina, gracias. Vale. Tania Fuentes, Trueba. Gracias, Tania. Mauro. Alex Edu. Gracias. Arodi. Gracias, Arodi. Mateo León. Gracias, Mateo. Kareli, gracias Kareli. Alan Said, Alan Montes, Fernanda, José Elian, gracias Elian, Ashley. Gracias, Ashley. Alejandro Ramos. Alejandro Ramos. Luca Mateo. Gracias, Luca. Mayrin. Mayrin. Jorge. Gracias, Jorge. Valeria. Gracias, Vale. Raciel. Raciel. Ahí estás, gracias Raciel. Ariadna. Felipe. Gracias Felipe. Ariadna, ahí estás, gracias Ariadna. Sergio. Gracias, Sergio. Jimena Asturias. Diana Jimena. Y Jesús Santiago. Okay, creo que ya. Sí, por favor. Muy bien. Excelente. Sí.
Voy a calificar los que me enviaron. Ay, también tengo que calificarlos desde el celular, que no me está sirviendo muy bien la. Ah, Alonso dijo presente. Muchas gracias, Alonso. Ya te corrijo, permíteme. Muy bien, Alonso, ya estás. Alan, ¿podría enviar? Gracias, Alan. Muy bien. Nunca me han dejado que pueden verte. La gráfica debe estar en el cuarto cuadrante, ¿vale? Bueno, el punto, el centro debe estar en el cuarto cuadrante. Okay, ya estoy revisando aquí en mi celular porque la página de verdad no me deja. Bueno, está muy lenta la computadora y no sé por qué. Raciel, me parece que estoy viendo. Está bien la ecuación, excepto por. Va a ser x menos 4, ¿vale? Y y más 2. Y la gráfica debe estar en el cuarto cuadrante. Tú la pusiste, me parece que en el segundo. ¿Vale? ¿Cuál es el cuarto cuadrante? El centro de la hipérbola debe estar
por acá, ¿vale? Es 4 en X menos 2 en Y, chicos. Entonces, por favor, Raciel, vamos a corregir esa parte de la gráfica y la ecuación es X menos 4, Y más 2. X menos 4. Vamos a ver a Jorge. Cuatro al cuadrado, chicos, es 4 por 4. 5 al cuadrado es 5 por 5. No 5 por 2 ni 4 por 2. ¿Vale? La gráfica me parece que tampoco está bien ubicada. Es 4 en X menos 2 en Y. ¿Vale, Jorge? Porfa, también a corregir la gráfica. Voy a cerrar mi sesión aquí. ¿Te golpeaste? Ya ves, debes levantarte a participar un poco más. ¿Y yo? Sí. ¿Dónde? Para que no se te acalambre. Ver. Me escuché que te explicaron. ¿Me puedes explicar Sí, a tú a bueno. mí? Sí. Correcto. Sí, es que Perdón. medio mensito. Y lo firma él. Bueno, No, de por favor, explícame. bueno, ahí está la base de la ecuación. El H es el 4, porque acá ya nos dio. ¿Qué pasa? Esto, lo 4 es la mitad de este. El 8 se eleva, ahora sí que se eleva al cuadrado de los dos. Es menos Y, este es 2. Y como acá tenemos el 2 menos 2, y acá tenemos el menos, entre paréntesis se cierra este. Esta es la mitad de este, que es de 10, igual se eleva al cuadrado, menos 1. Y acá ahora sí que se pasa lo mismo, pero acá ya, como está el cuadrado, es 4, ahora sí que 4 por 4, 16, se pone y acá está lo mismo, 5 por 5, de 5, porque como es la mitad. Y ahí este quito los términos negativos, porque como es de negativo por negativo, es positivo. Y entre todo lo más. Okay. Le explicaron bien. ¿El conjugado va a ser horizontal o Vertical. vertical? Ajá, este. Ajá, sí, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, todo muy bien. Calificación, sí. Como comentario, por favor. Voy a ver quién más. ¿Ya todos terminaron? Ash, ¿ya me mostraste, Ashley? ¿Ya? Sí. Por favor, de una vez, que no se les olvide. Nadie más en casa me ha enviado sus ejercicios. ¿Qué pasa, chicos? Los que me enviaron, perdón, que no les he calificado porque todavía les falta corregir, ¿vale? Por favor. Ya, ya le cambié. Gracias, Mauro. Okay, a ver. No sé si perfecto. Ok, chicos, por favor, envíenme sus ejercicios. Les recuerdo que el centro debe estar en el cuarto cuadrante. Este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Es 4, menos 2. 4 unidades en el eje X y 2 unidades hacia abajo porque es menos 2 en el eje Y. ¿Vale? El punto debe estar aquí, el centro.
Y a partir de ahí se grafica la hipérbola. ¿Vale? Por favor, chicos, que no se me confundan con una elipse. A los que ya me enviaron imagen que no me han vuelto a enviar nada, voy a calificarles porque luego me dicen que no les califico. Pero pues les estoy ayudando a que corrijan para calificarles con buena nota, buena calificación. Ah, ok, vale, gracias. Si ya me van a enviar, perfecto. Raciel, tu ecuación está, digamos, bien. Recuerda que es x menos 4 y y menos por menos es más, y más 2. Del resto todo está bien y la gráfica es la que hay que corregir, ¿vale? Vamos a ver qué más. Tania Fuentes. La gráfica debe estar por acá, ¿vale? No exactamente así, pero debe estar más o menos así. Entonces, ahí me ubicaste las 4 unidades y las 2 unidades hacia abajo de Y. Y aquí en este, donde se encuentran esas 2 medidas, es el centro de la hipérbola. Por lo tanto, el vértice va a estar aquí, bueno, por acá. Y el eje transverso, el eje conjugado va a estar acá, chicos. Es si hay que corregir un poco esa parte. Ok, chicos, yo creo que acá no hay ninguna pregunta sobre el tema. ¿Seguros? ¿En casa tienen alguna pregunta acerca de esto? Para la próxima clase vamos a trabajar con la ecuación general, es decir, a partir de esto. ¿Cómo vamos a transformar esa ecuación sin esos paréntesis? Recuerden que vamos a tener un binomio al cuadrado y se utiliza primero al cuadrado, más o menos dos veces el primero por el segundo. Entonces, para la siguiente clase vamos a recordar eso. Sería hasta el viernes, vamos a recordar todos esos conceptos. Para ese día, pues que me ayuden con los ejemplos que hagamos, ¿vale? Y yo sé que a veces eso se olvida, vamos a tratar de estudiarlos un poco para que en la clase pues no hayan esas equivocaciones. Si las hay, no hay problema, chicos. Aquí les ayudo. Muy bien. Ok, chicos, para los que están en casa, solamente pues espero que me envíen sus respuestas. Si no hay ninguna pregunta, chicos, de mi parte eso sería todo el día de hoy. Pues acá pueden recoger sus cosas, pero bueno, vamos a salir hasta que suene el timbre, ¿vale? Los que están en casa ya podemos retirarlos, chicos, si no tenemos ninguna pregunta, solo los que me van a enviar actividad a Educap me lo envían con todo y los apuntes, ¿vale? Para estar calificando todo. Dime, Jorge. Sí, claro. Ok, sí, Jorge, con justificante, por favor, recuerda la carta
escrita por tu tutor, firmada por tu tutor y una foto de su INE, ¿vale? Además, pues las tareas que debes y la tarea del día de hoy. Si ya la enviaste por acá, pues nada más te califico y me recuerdas que te puse en la tarea del día de hoy y ya te estaré calificando las tareas de la semana pasada, ¿vale? Por favor. Y bueno, los demás chicos, igual si no tienen ninguna pregunta ya se pueden ir retirando. Me despido, adiós, estén muy bien, feliz comienzo de semana para todos.